compite contra amigos, oponentes reales o youtubers. El ganador recibe todo. What the? You shot me. Es un todo o nada. Batallas de cajas, ya en Skin Club. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Muchísimas veces me habéis dicho, Black, ¿cómo se puede invertir en CSGO? ¿Cómo podemos pasar de invertir un dinero a tener más? Pues hoy, chicos y chicas, voy a traeros al coleccionista para que os explique cómo lo ha hecho. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver cómo lo hace. ¡Let's go! Vídeo que me habéis pedido una barbaridad y como siempre os traigo al coleccionista, al presidente de Uruguay, Martín. Buenas tardes. Buenas tardes, bueno, de nuevo. ¿Cómo lo llevas? A ver. Presidente de Uruguay, che. ¿Qué? ¿Presidente de Uruguay? Sí. Hoy vamos a ver inversiones, cómo suele invertir la gente, cuánto riesgo hay, cuánto potencial de ganar dinero hay. Lo hemos dividido en dos apartados. El primero son stickers y el segundo son armas, ¿vale? Porque según me has comentado, normalmente se suele invertir con stickers, con pegatinas. Sí, lo más común de usar son stickers, pero no significa que sea lo mejor. Es simplemente lo más usado. Hay vale. Otras opciones más que están buenas. Vamos a empezar con stickers, luego ya veremos cómo avanza la cosa. Y empieza, bueno, empieza tú, porque este Excel lo ha hecho literalmente. Los va a explicar en qué está dividido. Dale, empezamos por las columnas que tiene diferentes. El riesgo empieza de 1 a 10 y el riesgo más bajo es el que tenés menos riesgo de perder dinero. Y el 10 está, el que tiene mucho riesgo, pero generalmente más riesgo tiene más potencial. Vale. Y el potencial es por cuánto puedes multiplicar el dinero. Y después hay una columna especial a lo último, que es el riesgo separado del primero. Si tenés algún riesgo externo, por ejemplo, algo que Valve vaya a cambiar algo del juego o algo parecido a eso. Pues vamos al lío. Empezamos con las primeras que han salido, ¿no? Los primeros stickers, sí, los más nuevos de todos. Que todavía están en un precio estable, básicamente. Tienen un riesgo de 4, que es un riesgo no muy alto, pero más alto de lo normal. ¿Pero por qué? Al final de todos los torneos siempre hay una oferta de sticker, donde bajan al 75%. Entonces, al ser los primeros stickers especiales que no salen con torneo, no se sabe si va a haber una oferta al final, porque no hay un final de un torneo, porque no hay torneo. Doy por hecho que no. O sea, yo... Pero porque, claro, porque cuando hay torneos, es como dice él, para aprovechar el sprint final, ¿sabéis? Hacen ese descuento, pero es que esta pegatina la han sacado en plan, oye, no ha habido major, pero al menos os lleváis esto de recuerdo y los equipos ganan bastante dinero. Como dicen 2020 en los stickers, me parece que una oferta va a haber, no sé cuándo, pero algo me dice que va a haber. Ah, vale. Bueno, tú entiendes más. Si llegan a haber, tendríamos que comprarlos en el momento que está la oferta, o sea, sí o sí. Si lo compras antes y después de una oferta, vas a perder muchísimo. Vale. Pero si llega a haber una oferta y los puedes comprar en ese momento, tienen bastante buen potencial, por eso potencial de 6. Y el riesgo ese que está al final es por el riesgo de la oferta, que si no llega a estar esa oferta, como que se arruina un poco. De estos stickers, el que tiene más potencial de todos son los dorados, porque son los primeros dos stickers de equipos que son dorados. Y nada, después los foils y los holos, más o menos iguales. Los comunes, no los recomiendo tanto. Y después seguimos con los siguientes stickers, que son stickers de torneos entre 2016 y 2018. Eso incluye Cologne, Boston y cualquier torneo entre 2016 y 2018. Riesgo de 2, porque no tienen bastante de riesgo, la verdad, nada. Generalmente suben de precio constante. Cuanto más viejo el sticker es, generalmente más alto es el precio y más potencial tiene a subir, porque generalmente hay menos y nada, se venden, son más queridos por la gente por ser más raros. ¿Cuánto tiempo tienes que esperar a que un sticker, como que el precio suba, ¿cómo decirlo?, de manera más progresiva? ¿Cuánto sí. tiempo tienes que esperar a sacar ese potencial? Ahí depende en el sticker. Por ejemplo, los de arriba que mencionamos recién tienen potencial a corto plazo por ser nuevos. Entonces pueden tener tipo que suban al doble en, no sé, 2 meses y después que bajen y se calmen por un tiempo. Los stickers más viejos generalmente no tienen eso. Suben a largo plazo, más lento, pero constante. ¿Para ti largo plazo cuántos años serían? Porque estamos hablando por de años, ¿no? Por lo menos 1 o 2 años, seguro. Después seguimos con los stickers de abajo, los 2019. Estos son los stickers más nuevos, digamos, de torneos, los que salieron el último año que hubieron torneos
grandes. Y la Star Ladder. Claro. Son por ahora los más baratos que hay. Y no tiene tanto potencial como los anteriores, porque por alguna razón a la gente no le gustó esos stickers. Y siguen siendo baratos. Entonces el potencial no es tan grande por, simplemente por el hecho de no ser populares. Pero el riesgo sigue estando bajo porque son stickers de torneo y suben como todos. Estos dos que acabamos de mencionar no incluyen los dorados. Los dorados son algo especial que se mencionan después. Vale. Siguiente stickers. Stickers de 2014 menos los de Katowice, que esos son más especiales. Riesgo muy bajo, igual que todos los de arriba hemos visto. Y potencial 3 porque no son tan queridos. Son más queridos los de arriba, más populares no, como que la gente los pone más en las armas, entonces cada vez hay muchos menos y muchos menos. Pero los de abajo, como son no tan queridos y relativamente caros, la gente no los pone en las armas, entonces el stock, digamos, sigue estando igual. Vale. Y hay dos excepciones a eso, que son el sticker de Dignitas y de Eyeball Power, que esos son muy queridos, bastante especiales y tienen potencial de subir, pero como ves, el riesgo es 3 en lugar de 2. ¿Por qué? Ese uno más de riesgo que le puse es porque, como hay tan pocos, son muy fáciles de manipular el precio. Eso significa que mucha gente compre, no sé, 100 en un día y el precio suba muchísimo, muchísimo, pero no es una subida de precio real. Es simplemente una subida de precio hecha por algún grupo de personas que no se puede mantener a largo plazo, entonces baja. O sea, estás diciendo que hay gente que manipula el mercado de, por ejemplo, pegatinas. Siempre, no solo con stickers, sino pasa con muchos ítems, sí. Si llega un tío y compra 1000 pegatinas de esta y el precio se infla... El problema es que cuando hacen eso en realidad no están comprando de gente al azar. Son dos personas o una persona misma que pone a vender stickers a precio muy alto y se las compra a él mismo. Lo único que termina perdiendo es si hay algún impuesto o algo que le sacan un porcentaje, pero no pierde más que eso porque se está comprando él mismo. Vale, o sea, pero lo que con hace... eso, vale, ya entiendo lo que quieres decir. Claro, hace que suba el precio, que la gente piensa que el precio suba, y después cuando se estabilice un poco en ese precio, él los vende. Vale. Siguiente. Pues... Katowice 2015. Estos son más o menos igual a los de arriba, pero son generalmente más caros. Tenés desde $5 hasta 500, y hay uno especial que sale casi 1000, que tienen bastante potencial porque son muy queridos. Son uno de los stickers más viejos también. Y generalmente son una buena inversión. Pero recomiendo estos solamente los que son holos. Porque hay foils que salen bastante caros, pero no suben tanto de precio como los holos. Sí, los holos suelen tener más popularidad. Sí, y son los que más se aplican aparte, así que cada vez hay menos, vale. Mucho más rápido. Y ahora vamos a los de 2014. Ahora vamos a los y más quiero ver quién se gasta $20,000. Acá tenés, sí, desde 300 hasta 20,000. Empezás desde el Complexity común hasta el Reason o el Highway Power o el Titan, que sale 20,000 o hasta un poquito más. Acá tenés el mismo riesgo que los anteriores, porque como hay tan pocos, hay algunos que hay menos de 100, son muy fáciles de manipular. Y sí, estos son los stickers que más se manipulan en todo el mercado. Pero tienen un potencial bastante decente. Así que no es una mala inversión, pero hay que tener cuidado cuando vas a comprar que no estén manipulados en ese momento. Tienes que mirar bien la gráfica para comprarlo. Y otra cosa, son uno de los stickers que pueden ser que demoren más en subir, porque como están ya tan caros, no tienen como que tanto lugar para subir mucho en corto plazo. Entonces, si compras uno de estos, tienes que estar preparado a esperar un buen tiempo. Y una cosa, ¿cómo ha afectado la entrada de los chinos a todo esto de las pegatinas? Muchísimo. A ver, antes que estuviera China en el mercado, uno de estos stickers no llegaba a 20,000 ni a la mitad. Salve. Yo me acuerdo que hace menos de 6 meses vendí un Titan, que es el que sale 20,000 ahora, a un poco más de 10,000. Los chinos y el coleccionismo. Sí, en 6 meses se duplicó el precio. Y acá empiezan los stickers dorados. Ajá. Primero tenemos, aparte de todos, los de Krakow 2017. Esos fueron los primeros, ¿no? Sí. Y por lejos los más queridos por todos. El riesgo es de 3 también, porque recientemente subió muchísimo el precio. Hay algunos que llegan hasta 2,500 y creo que el de simple sale 3,000. Son muy, muy caros y no son tan usados. Entonces el stock este es bastante estable. Y he visto que tiene protección más elevado de todas las pegatinas que has puesto. De todos, sí. Porque hay algunos que son bastante baratos. O sea, compará 2,500, que es
el más caro con 130. Sí. Eso es de 130, que son, o sea, son las mejores firmas doradas y el más barato es a 130. O sea, si compras uno de esos 130 y se termina, porque hay muy pocos de estos, hay muchos menos de estos dorados que los de arriba, los de 2014, para darte una idea de lo raro que son. Entonces, eso de 130, con solamente duplicarse el precio, 260, sigue siendo muy barato para una firma dorada. Uh-huh. Por eso tiene el potencial más alto de todos. Pero a eso también le suma un poquito de riesgo, porque algunos precios están demasiado, demasiado altos porque hay muy pocos a la venta, digamos. Entonces tenés que tener cuidado con eso también. Bueno, no puedes comprar un sticker de un jugador de Gambit al mismo precio que el de Simple. Siguientes, las otras firmas doradas aparte de la de Krakow. Acá tenés desde el 2017 al 2020, que son las de Katowice, creo que fueron las últimas. Riesgo, uno, porque son muy baratas y, bueno, firmas doradas ya sabemos, son raras y siempre tienden a subir. Y potencial 6, son un poquito menos que las de arriba porque son totalmente... La gente le gusta muchísimo más las de arriba que las de abajo. Entonces tienen menos potencial simplemente por el hecho de que se pegan menos en armas. Pero igualmente el potencial 6 es muy bueno y más que nada con un riesgo de 1. Es una muy buena inversión. No son tan populares, pero quedan pocos, como todas las firmas doradas, entonces muy buena inversión. Y ahora salimos de los torneos, empezamos con otros stickers. Las operaciones. Stickers de las operaciones, la operación pasada, más que nada. Tienen riesgo de 5. ¿Por qué? Porque el precio viene bajando y bajando y bajando desde siempre, básicamente. Es uno de los peores, el peor ítem para invertir de toda la tabla. Vale. El precio ha bajado, no se ve que vaya a subir, no recomendado para nada. Vale, bien visto, bien visto. También tienes que decir lo que no tenéis que hacer. Y sí, y hay cosas que no sirven. Vale. Y ahora las de la nueva. De la colección actual, sí. Estos stickers es algo que solamente recomendaría a muy corto plazo. Porque a largo plazo espero que pase lo mismo que está pasando con la operación anterior. Que el precio simplemente baja y baja y baja. Pero en el único momento que los stickers subieron de precio fue al final de la operación. Porque al final de la operación hay otra vez, igual que los otros stickers, hay una oferta de 40% del pase de la operación. En ese momento todos se llenan del pase y mucha gente compra stickers y compra stickers y compra stickers. Ahí el precio baja y a los, no sé, una semana, dos semanas el precio sube. En todas las operaciones ha pasado lo mismo. Este sticker solamente lo recomiendo para corto plazo. Lo compras cuando salga la oferta, el descuento, y lo vendes. En cuanto suba y estés satisfecho con eso, lo vendes. Es buena. Si no puedes venderlo ahí, yo diría que lo vendas igual, aunque pierdas un poco, porque después tiende a bajar. ¿Y el resto de stickers? El resto de stickers, que son stickers que están separados en esos tres específicamente, el Chrome, Tuag y Flamable, que son stickers bastante queridos, pero no tienen mucho potencial de subir porque ya están bastante caros y generalmente están bastante estables. No están malos como una inversión, pero no tienen mucho potencial. A ver. Y después los últimos stickers, que son unos stickers que están discontinuados. Se discontinuaron todos juntos con eso que pasó con la Hole. O sea, discontinuados te refieres a que ya no hay posibilidad. Ya no hay de forma obtenerlos de conseguir más. Vale. Exacto. Esos salían todos de la misma caja, menos el de la Hole. Vale. Y ya no se pueden conseguir más. Fueron sacados de la caja por Valve. Imposible conseguirlos. Vale. Eso, el único que recomendaría de comprar acá es el de la Hole. Vale. Porque es más querido y generalmente a la gente le gusta. Todos los cuatro tienen potencial, pero los otros tres pueden ser un poco difíciles de venderlos porque no son tan llamativos, digamos. Pero no son mala inversión. Simplemente si los compras, sabe que vas a poder demorar un tiempo en venderlo. Y como resumen final de stickers, me gustaría que me dijeras, de todos los que hemos puesto, sí, la gente que tenga poco dinero, ¿cuál es el que más recomendarías? Y luego, en base al dinero, sino el que crees que tiene más futuro. Bien, el más barato que recomendaría hacer son los stickers de la operación actual. Vale. Que tenés desde 0,1 hasta alguno de 3,3 por ahí. Me parece muy bien, me parece que todos van a subir en corto plazo y no creo que falle. Y ya si tenés un poco más, recomendaría las firmas doradas de Krakow.
esa o la, más que nada la de 2017 o 2020. Vale. Porque tienen bastante menos riesgo y el potencial es más o menos parecido. Preferiría esa. Vale. Y especialmente es la de Berlín, que son las más baratas de todas. Que digo que son una de las que yo estoy esperando que suban también. Perfecto. Bueno, ahora llegan las skins. ¿Por qué son mejores según tu punto de vista? Bueno, skins, pase de operaciones, ¿por qué? Skins y pase de operaciones, sí. Estos son cortitos, son varios ítems juntos en una categoría. Uh-huh. Tenemos ítems de operaciones pasadas, como la Dragon Lord, Wounir y nada, muchas más de todas esas colecciones. Tienen un riesgo de 2 porque generalmente suben de precio, se termina la operación y suben. Pero tenés que tener cuidado con el riesgo otro, que está en rojo. Vale. Porque las operaciones pasadas, tipo las muy viejas, como cuando estaba la Dragon Lore y eso, se repetían los skins en cada operación. Tenías la Dragon Lore, la Medusa, y siempre venía una operación nueva y venían los mismos skins. Sí, ahora no está pasando. Pero en la anterior, Valve cambió eso. Uh-huh. Pero no sabemos si lo va a volver a cambiar, si van a repetir skins o no. Y también tiene un potencial de 7 porque también está lo opuesto. Si no se repiten los skins, el precio sube. Y luego después, tenemos la Hall. Arma la Hall, que ya no se puede conseguir de ninguna manera. Las que hay son las que hay, chavales. Porque, para la gente que no lo sepa, el diseño que utilizó el creador de esta skin fue copiado de alguien y Valve tuvo que retirar este arma. Por lo tanto, las que hay son las que son y no se pueden crear más. Exacto, lo mismo con los stickers de arriba. Fue todo el mismo momento. Tienen un riesgo de 2 porque lo único que puede hacer que baje es que fluctúe un poco el precio. Entonces sube un mes, baja un mes. Pero a largo plazo no baja. No ha pasado que baje a largo plazo. Potencial de 7 porque cada vez hay menos. Porque si banean a alguien con una hole en el inventario, esa hole se pierde. Es una de las mejores inversiones de ítem para hacer. Sí, porque no hay más y ya sabéis, lo limitado es lo que todo el mundo quiere. Claro, lo único que tiene la hole de malo, entre comillas, es que es cara. No es una inversión que todos pueden hacer. Vale, aquí después skin populares viejos que lo has puesto skin imágenes. Populares viejos, sí, tenés la Desert Eagle Blaze. Vale. Después está la Glock Fade y después la 5-7 en realidad es cualquier cosa que se puedan hacer contratos para llegar a la Glock Fade. Ah, vale, que no son las... Vale, que me he equivocado. Vale, claro. Son las estas de abajo. No es solamente esa 5-7. Tenés también la Negev Anodized y la AU Hot Rod, la que es toda roja, también se incluyen acá. Yo pensaba que aquí ibas a incluir armas como el AVP Asimov, el AK Redline, etcétera, etcétera. No. Estos son skins que son muy viejos, con los dos arriba, y después todos los skins que se pueden usar en contratos para conseguir esos dos populares. Vale. Riesgo de 3 en realidad es más que nada para los dos más arriba, que son la Desert Eagle y la Glock. Porque el precio fluctúa bastante, pero en realidad a largo plazo siempre tiende a subir porque son skins viejos que el stock no es limitado, pero generalmente no aumenta mucho. Pero en los skins más chicos, tipo la 5-7 que se usan para contratos, se multiplican muchísimo de precio, mucho más que la Glock y la Desert Eagle. Entonces, de acá sugiero comprar los que se usan en contratos para llegar a los otros dos. Y también es una inversión solamente a muy largo plazo, por ejemplo, por lo menos más de 2 años. Y después tenemos los dos ítems, dos grupos de ítems especiales, que son los pases de las operaciones o de majors anteriores. Vale. Y la operación de actual. Los pases anteriores generalmente tienden a subir de precio siempre, pero tienen momentos, por ejemplo, 1 o 2 meses, que el precio como que se estabiliza y puede bajar y subir. Por eso el riesgo de 2. Potencial de 5, porque el precio sube, pero hay algunos que ya están muy caros, como es solamente el pase de una operación vieja que ya no puedes usarlo, solamente te dan la medalla, sale $400. Ya, esos no se venden casi nunca, se vende tipo uno con una semana, otro en otra. Entonces son difíciles de vender. Todos los pases hasta ahora han subido de precio por lo menos al doble o al triple. Por eso el riesgo 1. Sí. Y potencial 5, porque es la operación actual, y si se duplica es dinero fácil, básicamente. Pero hay que tener algo en cuenta, si vas a comprar el pase de la operación actual, tenés que esperar sí o sí al último día, o a la última semana, algo así, es cuando se pone la oferta de 40%. Y esperar años, claro. Tienes que esperar otra vez a largo plazo, estamos hablando. Sí, generalmente se duplica bastante rápido, en el mismo año que... Ah, sí. Que se continúa así. Por ejemplo, la operación anterior ya se duplicó y creo que está un poquito más el precio. Pero también, como es algo tan seguro, digamos, que se va
a multiplicar el precio, mucha gente lo hace. Y cada año lo hace más gente y más gente, entonces cada año demora más en pasar. Y aquí la pregunta que yo creo que se estará haciendo la gente, ¿qué pasa con las skins normales? Como te he dicho, por ejemplo, VP Asimov, AK Redline, skins que son muy demandadas, ¿por qué no es recomendable invertir en ellos? Eso depende mucho de la cantidad que se compre, digamos, en el mercado. Por ejemplo, la AK Redline hace poco se duplicó en precio. Sí. Pero es algo que uno no puede predecir qué va a pasar, porque depende de la cantidad de jugadores del juego, la cantidad de gente que compra skins. Depende mucho de la cantidad de jugadores chinos que hayan. Y algo en estos skins que, o sea, tienen otras razones externas para subir de precio, como rareza y que sean únicos, no son simplemente con depender de la cantidad de jugadores. O sea, aquí estos las skins, inversiones apuestas, sí, perdona que te corte, sí, es en plan que no dependan de si el juego va bien, si el juego va mal, sino que son inversiones que, pase lo que pase con el juego, tienen un futuro, ¿no? Exceptuando la que, exacto, has dicho que no hagan. Sí, o sea, si menos gente juega el juego, van a ir más lento, subir más lento, bajan un poquito y suben, pero siempre tienden a subir. Y de los ítems, el que más recomiendo barato, uh-huh, es de los skins populares viejos que está marcado ahí, ¿sí?, los que se usan para contratos de la Glock Fade. Vale. Que tenés desde $5 en adelante. Y de los caros, el que más me gusta a mí es la Hole. Pero los de las operaciones pasadas no está tan mal. Claro, gastaste 10.000 pavos, no te jodes. No, pero en las operaciones pasadas, por ejemplo, que vos pensás en la Dragon Lore y la Bugnir, pero no son solo esos. Sí, 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 también está. Para hacer contratos. Sí, sí, o sea. Así es. Claro, por eso ha puesto el rango de 0,15 a 6.000. Yo supongo que claro, pondré todas las skins de las operaciones. Claro. Ok, tío, pues muy interesante. Y lo bueno es que he aprendido mucho, siempre se aprende algo contigo. Así que lo vamos a dejar bastante por profundo hoy. Sí, o sea, ha sido un vídeo largo, ha sido un vídeo, pero un vídeo necesario. Que yo sepa, no existe este vídeo en la comunidad y la gente lo va a agradecer un montón. Seguro que reventando el botón de like. Y por supuesto, siempre tenéis el Twitter de Martín en la descripción. Y deciros una cosa, tenemos pensado, porque Martín y yo también queremos meternos en temas que no hay vídeos bien hechos, por decirlo de alguna manera, o que no sean tan instructivos. El siguiente lo queremos hacer de formas en las que os pueden estafar skins, ¿vale? Así que decidnos en los comentarios si os interesa ese tipo de vídeos o si preferís que sigamos con el tema del coleccionismo y las skins. Así que poco más, Martín, como siempre, mil gracias. No, un placer, muy divertido hacer esto. Espero de corazón que os haya gustado. Por cierto, Martín viene de Empalme, así que reventa el botón de like, que se lo merece. Y nos vemos mañana con un nuevo vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.